Iniciamos esta mesa sobre los procesos culturales como dispositivos de transformación directamente con las intervenciones de los ponentes. Belarmino Fernández, que es vicepresidente de la Red Española de Desarrollo Rural y alcalde de Somiedo, viene aquí en representación de la red y, nos puede contar, nos puede dar esa visión desde la Red Española de Desarrollo Rural. A mí, la verdad, bueno, ojeando y viendo vuestros documentos de trabajo y los planes, las estrategias que desarrolláis, pues me ha sorprendido que la cultura se menciona de manera tangencial, ¿no? Y siempre relacionada con el patrimonio cultural, que ya se ha hablado de esto en la mesa anterior. Sin embargo, sí que es cierto que en los documentos se subraya la importancia de la dotación de servicios y las mejoras en la calidad de vida. Es algo en lo que se está trabajando ya a nivel internacional, como forma de desarrollo rural, esa mejora de la calidad de vida en ese medio y también para colmar las aspiraciones de los jóvenes e intentar retener esa población joven. Entonces, desde tu experiencia, cuéntanos qué opinas del papel que juega la acción cultural por y para los habitantes del ámbito local a la que nos referíamos antes, más allá del turismo cultural y la difusión del patrimonio. ¿Qué papel juega este tipo de actividad cultural como factor de desarrollo y cohesión social en el medio rural? Bueno, buenas tardes. Primero agradecer tanto a la Fundación como al Ministerio que nos hayáis invitado. Disculpar al presidente de la Red Española, que iba a estar aquí y no puede estar. Brevemente, como tenemos poco tiempo, me gustaría explicar brevemente que los grupos de acción local en España, como a nivel europeo, estamos presentes en todo el territorio del Estado, en el 80% famoso del territorio rural que existe. En España hay del entorno de 300 grupos de acción local que llevamos muchos años, 25 años, trabajando en el medio rural y que, a pesar de toda la experiencia que llevamos acumulada, podríamos decir que estamos conectados con las nuevas formas de participación y de gestión desde lo rural y a través de la gente y de la población local. Como sabéis, por normativa europea, los grupos de acción local, más del 50% tiene que ser la propia sociedad civil de los territorios donde estamos, a través del mundo asociativo, a través del mundo sindical o a través del mundo cultural o de cualquier expresión, tienen que tener en estos grupos de acción local la mayoría y aparte de eso estamos lo que son las administraciones, básicamente los ayuntamientos, ¿no? Y como siempre, gran objetivo siempre está la diversificación económica, el combatir el despoblamiento y a través de la generación de riqueza y empleo y también a través de la prestación de buenos servicios públicos. Sabéis que también que cada cinco años, que en realidad después son siete, hay nuevos impulsos, nueva PAC, nueva metodología. Siempre, actualmente, podríamos decir que casi todas las comunidades autónomas han desarrollado o están empezando a desarrollarse los nuevos proyectos. Siempre los grupos trabajamos con tres grandes ejes. Uno es el tema productivo, que es el 60% de nuestros recursos tienen que ir al mundo productivo, es decir, a incentivar la diversificación económica y el desarrollo económico como mecanismo de generación de riqueza y de asentamiento de población. Y hay otro tanto, por un 20% tiene que ir a lo que llamamos los proyectos públicos destinados una parte a lo que son las entidades públicas, básicamente los ayuntamientos. Sobre todo a esos van muy dirigidos todo el tema de recuperación patrimonial, al patrimonio natural, a la puesta en valor de los territorios, y también una parte tiene que ir al mundo asociativo.
fundaciones, asociaciones, como tejido también de generación de, podríamos decir, de entidad rural, y también como fórmulas también de tejer que en las zonas rurales entendemos que la sociedad debe ser viva y presente. ¿Qué detectamos o qué entendemos? Yo quiero dar un mensaje positivo, ha sido muy interesante la mesa anterior y nos abrimos, yo creo que es un debate continuo y me imagino que será una línea continua a lo largo de estos dos días de debate. Yo creo que la crisis debemos de ver como una oportunidad y desde el mundo rural, yo soy alcalde de Somiedo, Somiedo es un municipio de alta montaña, tengo un todo el municipio de Somiedo es el Parque Natural de Somiedo, que muchos me imagino que conoceréis con el tema, en fin, del oso y de otras muchas cosas, de un patrimonio etnográfico inmenso, pero gestionamos pueblos a 1.500, a 1.400, a 1.300, pero yo diría que la crisis nos da una oportunidad en el sentido de que, como decimos en Asturias, si algo demostró la crisis es que hay que volver a producir de todo y en todos los sitios. Y yo creo que no es que sea la solución, pero una de las salidas es que un país no puede abandonar el mundo rural como se abandonó aquí durante muchísimos años. No, tenemos el ejemplo de Francia, por ejemplo, donde evidentemente tiene muchísima más población viviendo en el mundo rural y muchísima más actividad económica. Un pueblo abandonado es un drama económico, es un drama natural, es un drama cultural. Y lo que entendemos que debemos de buscar o ver esta crisis como una generar una inercia para intentar, yo no sé si revertir, pero sí buscar soluciones para que eviten. Lo primero que tiene que tener un país es seguridad alimentaria. Todas las crisis se superan si hay una seguridad alimentaria en el entorno. Se pasa en las crisis, se sufre más en el mundo urbano que en el mundo rural. Tiene que haber, no lo entendí bien, yo creo que la actividad agrícola y ganadera es muy importante. Otra cosa es que no debe ser una actividad única en el mundo rural, pero de la base económica en las zonas rurales tiene que ser, si es posible, tiene que ser la actividad agrícola y ganadera. Os voy a decir yo en Asturias, que con toda la ganadería de carne y de leche y todo ello. ¿Por qué? Porque tiene que haber una base sólida. Otra cosa es que esa economía agrícola y ganadera sea sostenible. Alguien habló, la anterior María, la veterinaria que nos habló de las cabras, en fin, de la ganadería extensiva y todo esto. Nosotros decimos en Asturias, actividad tradicional, la ganadería extensiva de carne y leche, que aguantó muy bien la crisis, porque para producir carne, para producir leche, hay que tener prados, hay que tener pastos, y no puedes pretender producir carne y leche con ganadería intensiva, estabulada, y que mantengas esa ganadería con productos que importes de la Patagonia o de no sé dónde. Tienes que tener ganadería extensiva, tienes que tener prados, tienes que tener agricultura, tienes que tener vegas, tienes que producir adecuadamente también en los distintos territorios a lo largo de todo el año, pero con métodos modernos, evidentemente. Para eso está la innovación, la tecnología, la maquinaria, con la tradición, la ganadería y la agricultura sostenible es uno de los grandes objetivos para ello. Pero como queda poco tiempo, independientemente de que esa sea la base, pero opinión y precisamente como alcalde y representante de la red, ¿en qué puede contribuir la cultura, ¿no?, a mejorar esa situación? ¿Cómo entendéis vosotros el papel que puede jugar? Perdona, yo ahí es como cuando te llaman o voy a muchos sitios para explicar todo el éxito que ha sido en Asturias y en el parque el tema del oso y tal. Mira, el oso lo tienes que hablar dentro de un entorno. ¿Vale? Del parque natural, de que tienes ganadería, que tienes fauna que tienes que gestionar, que tienes caza, que no, la cultura, entiendo que también tienes que enfocarla dentro de un territorio donde evidentemente juega un papel muy importante, pero que estamos hablando
de educación, estamos hablando de servicios públicos tan esenciales como la sanidad, como las prestaciones sociales, el deporte es cultura, los servicios fundamentales, estamos hablando de nuevas tecnologías, parte de la cultura, sobre todo ligada a la recuperación de patrimonio, tanto cultural o etnográfico, pueden generar también un desarrollo importante. Pero a la vez yo creo que desde las zonas rurales lo que debemos, y estoy de acuerdo con lo que decía, hoy hay una interconexión entre el mundo urbano y rural, no hay una diferenciación, sino hay unos espacios distintos. Y desde el mundo rural, esto es un ejemplo, se pueden hacer muchísimas cosas. Y con el avance tecnológico también. Ahora, ¿qué mayor revolución hay? Lo que hablaba el señor que no me quedó con su nombre antes. ¿Qué mayor revolución puede haber? Oiga, que es mentira, que no hay un acceso rápido a Internet en el mundo rural, sobre todo de alta montaña o de montaña en España. Es la mayor revolución que se debería de hacer para poder competir a niveles de igualdad en el desarrollo económico. Y hay métodos. Desde los grupos de desarrollo rural, aparte de gestionar esto que os comenté, hay convocatorias que llamamos, lo que llamamos proyectos de cooperación, y también hay un tema muy interesante que está a punto de salir, ha salido una convocatoria a través del Ministerio y ahora saldrá en las comunidades autónomas, lo que llamamos los grupos operativos. Grupos operativos es I+D, tiene que liderarlo el mundo asociativo, el mundo empresarial y el mundo de los grupos de desarrollo rural o lo público, a acompañarlo, a buscar soluciones a problemas. Entonces, por ejemplo, ¿el tema tecnológico es un problema? Evidentemente. Pues háganse grupos operativos, que en las teorías lo estamos pensando hacer, para buscar soluciones tecnológicas. Que va a llegar el cableado que todos conocemos en las ciudades, en el mundo rural no, pero a lo mejor hay una solución tecnológica a través de los tendidos eléctricos. La Diputación de Huesca, que la semana que viene hay un congreso sobre despoblamiento organizado por la Diputación de Huesca, está a punto de sacar a concurso por 6 millones de euros, llevar a banda ancha a todos los pueblos de más de 50 habitantes. Y yo, joder, ¿cómo es posible? Por 6 millones de euros, es poco. Ah, no, es que es a través del tendido eléctrico de todas las centrales hidráulicas que tienen en los Pirineos. Es decir, ese tipo de cosas son las que entiendo que se deben de promover e intentar desarrollar. Muchas gracias. Sé que ese es un problema además que estamos viviendo todos hoy aquí en Cerezales, o sea que, de hecho, aprovecho para ceder la palabra a Alfredo, que ya me ha dicho en más de una ocasión que haría la misma reivindicación que Belarmino, pero cuéntanos además el trabajo que hacéis aquí en la Fundación, ese trabajo que además son dos vías, ¿no?, en paralelo, dos vías de acción, la producción cultural y también la etnoeducación, que llamáis vosotros. Pues, ¿qué destacarías de esos logros y de la incidencia que ha tenido toda la actividad de la Fundación a lo largo de estos años en el municipio y en los alrededores? Yo me gustaría comenzar un poco toda esta intervención gastando algunos segundos de estos pocos minutos que vamos a tener y que suelen ir en contra de lo que son nuestras perspectivas, que es trabajar a largo plazo, sin tiempo, que es el mecanismo de transformación más eficaz que hemos encontrado en estos 9 años en este proyecto. El no trabajar en el corto plazo, el no querer ser efímeros, el no querer desembarcar aquí como ovnis. Y además quiero aprovechar para agradecer al resto de mis compañeros que hoy estemos pudiendo hacer hoy este trabajo y que entre todos vayamos entendiendo cómo funciona un edificio que nunca hemos querido que sea nuestra bandera, nunca hicimos una rueda de prensa para que esto fuese lo que nos representase y que vamos intentando poco a poco comprender cómo funciona. Así que esperamos que más o menos estéis cómodos. Gracias, equipo, porque esto sin vosotros no se puede hacer. Luego sí me gustaría poner de manifiesto una pregunta que nosotros nos hicimos y que nos ayuda a encarar lo que comentaba Grial, ¿no? Cuando llegamos aquí, hace 9 años, pues dentro de nuestros palos de ciego, llegó un momento en el que apareció una vía bastante clara, que era que había que intentar hacer lo menos posible para ganar el mayor tiempo posible para escuchar qué pasaba aquí. Y de eso es de lo que hemos ido aprendiendo y que nos llevó a una pregunta que
creo que nos puede ayudar a enfocar situaciones culturales y situaciones políticas, que es de qué espacio rural queremos formar parte. Yo creo que esa pregunta, cuando nos la hacemos de una manera bastante sincera, hace desaparecer cualquier caracterización de la palabra cultura como rural. Es decir, habla de un espacio de la cultura como algo universal, en un momento en el que todos somos agentes ubicuos, todos estamos en mil sitios a la vez, todos polinizamos lugares, somos polinizados, por así decirlo. Antes se hablaba aquí de las EVEs sirven para polinizar. Y creo que esa ubicuidad debe estar muy presente a la hora de entender que cultura rural son dos palabras que pueden funcionar de manera contigua, pero nunca una es un descriptor sencillo y banal de la otra. Desde luego, nosotros tuvimos muy claro que no llegábamos aquí para explicarle a nadie qué podía hacer el arte contemporáneo por su vida y cómo la iba a mejorar, ni nada así. De hecho, cuando fuimos aprendiendo todas esas cosas, entendimos que una de las cuestiones que debíamos enfocar bien, con precisión, era que este lugar no fuese algo impositivo para el resto de las personas que ya estaban aquí. Por eso os ha costado a muchos un poco encontrarlo, y hay quien nos ha preguntado que dónde estaba ese edificio, ya habían pasado por delante de él, ¿no? Antes de este edificio llevábamos 9 años trabajando, y quiero insistir un poco en esa idea. Luego, hay una distancia que me parece, y esto hablo a lo mejor desde lo personal, un poco ficticia, cuando intentamos plantear esa idea de cultura rural, y que creo que es fácilmente desarticulable. O sea, si pensamos la cantidad de cuestiones que están ligadas hoy día en nuestro ámbito cotidiano a todo aquello que tiene que ver con el sector primario, no estamos hablando de que el cordón umbilical que nos une a espacios que tengan que ver con los pueblos, con el medio rural, sea un cordón umbilical pequeño y estrecho, ¿no? Es una autopista gigantesca. Otra cosa es que no queramos mirar en muchos casos ahí, pero cuando damos el interruptor en casa y se enciende una bombilla, normalmente eso tiene que ver con un vínculo con el medio rural, y eso pasa con lo que comemos, con semillas. Bueno, a medida que hemos estado aquí, hemos entendido que era importante que, si queríamos formar parte de eso, y ahí vuelvo a esa pregunta de qué espacio rural queremos formar parte, eran elementos que tenían que estar presentes, en este caso, en esta institución. Ahí enlazo con lo que me preguntabas, ¿no? De dónde se pueden transformar cosas. Se pueden transformar cosas desde esa pregunta. Y desde esa pregunta se pueden exigir cosas al resto de las administraciones y de la política y a esos espacios. Yo me traía unas diapositivas que no voy a mostraros porque me queda muy lejos el ordenador y habría que hacer ahora un pequeño baile aquí, que no tendría mucho sentido. Pero una de ellas, la primera, empezaba con una frase que el otro día publicaba un artista que en su tipo de plástica o de estética puede ser muy seductor a veces para nosotros, que en sus lenguajes políticos ya podemos poner a veces más en duda, que eso la Furelía son, y que decía algo así como que la cultura era un espacio de transformación hoy día de mayor calado que la política, porque tenía más capacidad para generar confianza de lo que genera la política. Personalmente, y esto es una opinión personal, no concibo una distancia tan grande, ¿no? Pero sí es cierto que la cultura tiene una posibilidad de influir en la política bastante alta a través de entender la cultura como una colección de actitudes personales, en muchos casos. Actitudes personales que tienen que ver desde algo que ha aparecido en la mesa en un momento previo, que es qué tipo de consumo hacemos del medio rural. Y si el consumo que hacemos del medio rural es un consumo a través de una campaña de publicidad de una multinacional que nos presenta en primer término todos los tópicos edulcorados del mundo rural, nuestra demanda de un determinado tipo de medio rural será una. O si hacemos otro tipo de consumo, y esta es una palabra bastante dura, ¿no? Seguramente nuestra demanda será otra. Cuando nos hemos acercado a instituciones públicas, pensando que en un lugar como Cerezales del Condado, un vecino tiene que costear a su junta vecinal, a su ayuntamiento, a la Diputación de León,
a la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España y a la Unión Europea, es decir, tiene ese nivel de presión institucional sobre él, pues hemos encontrado muchas vacilaciones. Y eso no quita importancia a los casos significativos que se pueden haber ido poniendo sobre la mesa a lo largo de la jornada de hoy, ¿no? De qué labor hacemos con las bibliotecas. Bueno, es que ¿se puede esperar otra cosa? La pregunta que os lanzo es, ¿cabe pensar, es una concesión de algún tipo? ¿Es un favor de algún tipo que un habitante del medio rural que tiene unas condiciones de ciudadanía, y es algo que está en el título de este foro, deba esperar de otra manera? ¿Debe el tipo de presión que ejercemos sobre el territorio hacer que un habitante del medio rural no disponga o no tenga facilidad para tener acceso a la medicina o acceso a la educación? Eso, a instituciones como la nuestra, nos lleva, por ejemplo, a pensar en el futuro, en si debemos hacer proyectos que de alguna manera generen comunidades en torno a la salud, porque pensamos que la salud es algo que se puede abordar de una manera cultural, aquí y en otros espacios. Y creo que esas son las preguntas que dan sentido a lo que intentamos hacer aquí, fracasando en muchas ocasiones a la hora de intentar abordarlas, porque ni tenemos la escala, ni tenemos en muchos casos las competencias para poder llevarlas a cabo, pero sí tenemos la capacidad de poder hacernos ese tipo de preguntas. Y donde no debemos dejar de mirar es a la pregunta. Luego podremos intentar encontrar las respuestas. Ese es el sentido de transformación. Abeledo, perdón, de la Universidad de Valencia, que es especialista en desarrollo local, sostenibilidad y planificación cultural y miembro de la unidad de investigación Econcult. Raúl, bueno, nos conocimos hace 10 años y precisamente, ahora hablábamos, fue el momento de la publicación de aquel libro de referencia Cultura, Estrategia para el Desarrollo Local, en el que se hablaba de la cultura como motor económico y se aconsejaba, ¿no?, apostar por la cultura precisamente porque bueno, especializando el territorio en el ámbito cultural se veía que podía crecer y desarrollarse, ¿no? Era, en ese momento, la capacidad de crecimiento del sector cultural era muy grande. Luego vino la crisis y nos pegó a todos pues un buen tortazo y la cosa no fue tan bien en cuanto a la capacidad de generación de empleo del sector cultural y, bueno, todos conocemos la precariedad que hay en este ámbito. Entonces, bueno, pues precisamente por los numerosos estudios que has realizado tú en distintos proyectos culturales, ¿y qué valoración haces tú ahora de la cultura como motor de crecimiento económico, ¿no? ¿Qué valor le ves y esa capacidad de crecimiento que va mucho más lenta de lo que esperábamos en aquel momento, hace 10 años? Sí, compartir. Vale, pues voy a empezar de una manera muy original, agradeciendo a la organización la invitación por estar aquí. Y un poco resumiendo, y siendo muy sintético por el tiempo, yo veo un paralelismo entre esta cuestión y lo de las agendas 21 locales, en el sentido de que son proyectos que suponen un reto muy grande, tienen un recorrido en el tiempo, como estaban comentando anteriormente, a medio y largo plazo, son cuestiones urgentes, pero normalmente lo urgente pues se deja para el día a día y la rutina, siempre se van acumulando las cosas urgentes para un mejor momento que nunca llega. Y con las agendas 21 locales, que estuve trabajando con esto durante 7 años en temas de desarrollo local y sostenibilidad, al final hice la tesis sobre esto y fue un poco descorazonador porque resulta paradójico, ¿no? En el sentido de se plantea todo un horizonte de posibilidades, pero es importante pensar en términos también de probabilidades, en el sentido de cómo esas posibilidades que se despliegan al mismo tiempo se ven restringidas por realmente al pasar a la realidad administrativa, la realidad del día a día, la realidad de los sectores y demás, todas esas posibilidades se van limitando y nos quedamos con unas probabilidades más limitadas, ¿no? En este sentido, por ejemplo, todo este tipo de iniciativas, de cuestiones, es importante contextualizarlas, ¿no?, y ver cuál es el punto de partida.
Entonces, en el caso de las agendas 21 locales, lo que se vio es eso, ¿no? Que en términos de resultados, si haces una evaluación en términos de resultados, fueron bastante paupérrimos. Sirvió para desarrollar toda una serie de metodologías, toda una serie de avances a nivel de desarrollo de redes, de desarrollo de conocimiento, de... En términos de proceso tienen mucho valor. Yo creo que es importante también que esa evaluación se haga en términos más de proceso que de resultados, porque en términos de resultados es un poco una lucha contra los molinos de viento, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, en términos presupuestarios, las agendas 21 locales eran ridículas, los presupuestos que tenían, cómo esos presupuestos se trasladaban a los planes de acción con un presupuesto muy limitado, que realmente si comparabas, por ejemplo, las posibilidades de hacer planificación ambiental con la posibilidad de hacer planificación la clásica, la física, la urbana, no había color ni en términos de poder entre una concejalía de medio ambiente que estaba incipiente y naciendo en ese momento frente a la concejalía de urbanismo con un pedigrí, con una experiencia y con un volumen de recursos mucho más potente. Las dificultades de integrar ambas concejalías por el tema de los compartimentos estancos dentro de la administración central. Y después también, sobre todo, el contexto político, económico y social del momento. Quiero decir, nosotros estábamos haciendo Agenda 21 locales en pleno boom del pelotazo urbanístico, con lo cual desarrollo local sostenible en ese contexto es navegar unas aguas que vas con una barquita muy precaria y evidentemente el mar de fondo va en el sentido contrario, ¿no? Estás nadando contracorriente. Pese a todo, digamos, yo creo que es importante hacer un planteamiento pragmático, pero sin dejar de soñar, los pies en el suelo, pero la cabeza en las nubes en el mejor de los sentidos, ¿no? Aquí con la cultura pasa un poquito lo mismo, ¿no? Si vemos desde un punto de vista conceptual, la cultura y la educación lo es todo en términos de desarrollo, ¿no? De hecho, cultura, estábamos hablando antes de cultivar, ¿no? La agricultura, pues la cultura sería el cultivo de nosotros mismos, y en ese sentido es curioso que la palabra ser humano venga de humus, ¿no? Que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Entonces la cultura en ese sentido es un poco como un proceso de transformación y de crecimiento que encaja, por otra parte, con las teorías del desarrollo de Anartya Sen y demás, de la libertad, o sea, la libertad y el desarrollo como la ampliación de esas capacidades que tiene tanto el individuo como la sociedad de labrar su propio futuro. En ese sentido, por ejemplo, para una visión de futuro la imaginación es fundamental. Y una de las potencialidades más grandes que tiene el arte y la cultura desde un punto de vista teórico es precisamente su capacidad de integración. El tema del desarrollo sostenible es un problema de complejidad, de integrar lógicas muy distintas, integrar la lógica del territorio, los ecosistemas, de integrar la lógica de las comunidades locales y de integrar también los procesos económicos. Que no siempre esa lógica sigue el orden de los factores altera el producto. Lo que tendría que ser prioritario, el territorio de la comunidad, está supeditado a los procesos económicos, por otra parte, muchas veces considerados de una perspectiva más de crematística que de desarrollo realmente, ¿no? Más de crecimiento económico puro y duro en términos de PIB, que realmente teorías mucho más consecuentes o mucho más coherentes, que sería pues, lo que estábamos comentando de la diversificación de las actividades, el empleo y demás, ¿no? Esa cuestión de la macroeconomía y la microeconomía que no siempre coincide. Entonces, desde la perspectiva, por ejemplo, de nuestra experiencia con los proyectos europeos, lo que vemos es que, de nuevo, la paradoja se aparece presente porque hay como una aceleración de los tiempos en términos de discurso. Yo llevo trabajando con los proyectos europeos en temas de cultura desde el 2006. Se ha desarrollado un mantra desde la Unión Europea que habla de cultura, creatividad, innovación y desarrollo, que está machacado a piñón desde el 2006 y que ha ido creciendo en todo el tema de la financiación europea. La financiación europea pasamos de cultura creativa, cultura 2000, el antiguo programa Cultura 2000, cuando en realidad si queremos desarrollar esa línea entre cultura y desarrollo, los fondos europeos están más en fondos de desarrollo regional, lo que antes iban, digamos, a construcción de infraestructuras físicas tipo carreteras y demás, ahora están financiando realmente la planificación simbólica y la planificación cultural como motor de desarrollo de las... Incluso esas actividades de Interreg, del Fondo de Desarrollo Regional, la tendencia última es conectarla con el programa Horizon, que tiene que ver con todo el tema de ciencia y tecnología, es decir, combinar conocimiento con la práctica a nivel de... con las buenas prácticas a nivel de territorio. Lo que comentaba antes, el punto de partida limita mucho las probabilidades en términos de, si lo vemos desde, primera cuestión, la situación del sector cultural, en términos de precariedad, en términos de mercado de trabajo, en ese sentido, toda la precarización que estamos viviendo a nivel social en general, la cultura es un laboratorio de esas malas praxis, ¿no? En términos de
el emprendizaje desde un punto de vista teórico, pero ese emprendizaje es realmente cuando lo tienes que desarrollar, con qué bases cuenta para poder desarrollarlo a un nivel práctico, ¿no? Y es un poco como de emprende, pero ya te apañarás tú cuando emprendas cómo lo desarrollas. O una parte, la situación del sector, que ya digo, es muy, muy, muy precaria y está, digamos, como cogida con pinzas, a lo cual se ha sumado todo el tema de las políticas de austeridad y los recortes que han hecho que en ese sentido lo local haya cerrado puertas, lo regional haya cerrado puertas en términos financieros, la administración central también había alimentado sus recursos, ¿no? Y la salida hacia Europa ha sido un poco, digamos, como una escapada de una salida hacia adelante, con un problema añadido, que había una escasa cultura de internacionalización por parte de organizaciones culturales y demás, y de búsqueda de ese tipo de fondos, con lo cual de la nada a 100, pues evidentemente las posibilidades también de llevarte un batacazo son mayores. Y al mismo tiempo también lo que ocurre es que hay una necesidad de internacionalización en el contexto que estábamos hablando antes, ¿no? Dice, estamos en un contexto de globalización y no podemos ni en lo rural, ni en lo urbano, ni en lo local de ninguna manera aislarte de esas tendencias que van de fondo. Esa es una primera cuestión. Con lo cual hay que pensar en términos de complejidad, en el sentido de decir, estamos hablando de desarrollo sostenible, de integrar lo social, lo ambiental, lo económico, lo cultural, en términos también de complejidad de esa dialéctica entre lo global y lo local, entre lo rural y lo urbano, que ya no son dos cuestiones que están separadas. También vemos desde el punto de vista del mercado, lo que estábamos planteando antes, ¿no? Es decir, desde el sector estamos en esta situación. A nivel de la mercantilización de la cultura también hay un riesgo importante, ¿no? Porque si hay algo, el discurso, por ejemplo, en Europa ha pasado de hablar de cultura 2000 a hablar de Europa creativa. La diferencia es importante. El valor de las palabras está ahí, más en un contexto como el actual, donde se supone que estamos en la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento, y el mismo lenguaje está viéndose deformado todos los días, en un sentido de decir, ya pierden sentido las palabras incluso, ¿no? Lo vemos en los discursos políticos, lo vemos en muchos, muchos contextos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a nivel de mercado y a nivel de la situación del desarrollo de esa mercantilización de la cultura y de ese uso más de la creatividad, que al fin y al cabo es un instrumento frente al valor de la cultura como un enfoque crítico, como un enfoque. A mí me gusta mucho una definición de cultura como lo definen como el. A ver, que se me dio el santo cielo. La creación social de significados. Entonces, en ese sentido también el tema de los significados, sobre todo cuando conectamos con desarrollo, cuando conectamos con qué tipo de mundo hemos heredado, qué tipo de mundo queremos dejar, es importante esa visión y esos valores de qué desarrollo estamos hablando y de qué tipo de valores, ¿no?, hay detrás de esos. No es neutra la cuestión del desarrollo en ese sentido. Gracias. Pues terminamos la primera ronda de intervenciones con Javier Balbuena. Luego ya tendremos oportunidad de retomar todos los temas que habéis sacado en vuestras intervenciones con la participación de todos. Javier Balbuena es técnico superior de cultura en la Diputación de Salamanca y ha participado en interesantes proyectos culturales en el ámbito rural. La Escuela Popular de Adultos de Los Santos, por ejemplo, el Centro de Desarrollo Sociocultural de Peñaranda, de Bracamonte, que es pionero en la incorporación de nuevas tecnologías y que ha dirigido Javier durante unos años. Y bueno, pues desde la Diputación quería preguntarte, por dar también otra visión aquí en esta mesa, ¿qué podríamos hacer las administraciones públicas para favorecer esa acción cultural, esa réplica de buenas prácticas culturales en distintos territorios? Bueno, en definitiva, la proliferación de la cultura como motor de desarrollo social. Bueno, buenas tardes. Agradecer al Ministerio la oportunidad de poder contrastar con todos vosotros pues una experiencia en relación con la cultura rural que me ha ocupado casi prácticamente 30 años y que en estos momentos estaba más concentrado en las bibliotecas públicas, específicamente en los últimos 6-7 años, que en otros aspectos. Pero para responder a esa pregunta y hacerlo aquí en Cerezales, que siempre es un placer venir a esta que considero mi casa, quizá voy a reflejar tres momentos de experiencias que yo he vivido, o sea, no me han contado que he vivido, y que de alguna manera pueden responder algunas en negativo de lo que no hemos hecho desde las administraciones públicas y otras que apuntan a lo que podríamos hacer en el futuro.
Estamos celebrando en estos momentos 40 años de las primeras elecciones democráticas. Yo creo que puede haber una afirmación rotunda que se podría decir que el nacimiento de la democracia trajo un definitivo ocaso al medio rural. Seguramente muchos de los que estéis aquí podréis desmentir esta afirmación alegando las ingentes cantidades de dinero propio, pero también y especialmente europeo, a través del FEOGA, del FEDER, del Fondo Social, que incrementaron muchas de las zonas rurales desde el punto de vista de los presupuestos. Yo soy, mis padres son de un pueblo muy cerca de aquí, de una zona minera, y conozco en profundidad todo ese ocaso del medio rural de los últimos 40 años, cómo ha caído en una zona donde ha habido mucho dinero también, ¿no? Quizá porque en un determinado momento la apuesta que se hizo fue una apuesta por la velocidad, fue una apuesta por la concentración y fue una apuesta por un desarrollo que en algunas partes nos hemos equivocado cuando el medio rural apostaba por la lentitud, por la convivencia y por otra manera de entender el futuro, ¿no? La primera experiencia, yo recién he entrado en la Diputación, hubo un dato que se me quedó grabado, es que en la provincia de Salamanca, de 362 municipios, había en el año 83 103 municipios que no tenían agua. Bueno, en el año 83, no estoy hablando del siglo XIX, no, en el año 83. Yo creo que ese dato en aquel momento era una buena manera de pensar en el futuro, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué inversiones? ¿Dónde ponemos los recursos limitados que tenemos? ¿Y qué hacemos con un entorno de 362 municipios, 500 puntos de población y una previsión de los pensadores que nos decían que a 50 años vista tendríamos muchos problemas? Bueno, una de las iniciativas que se lanzaron en el año 84 por parte de la Diputación es poner en marcha un plan de dinamización cultural, que tenía dos líneas de trabajo. Uno que era un programa de animación sociocultural que trataba de plantear en los pueblos la creación de los consejos locales de cultura para que todos los agentes que allí vivían, algunos de los que estáis aquí de Salamanca podéis dar fe de ello, pudieran sentarse en una mesa y reunirse en una comarca para que la Diputación pusiera el 100% de sus recursos culturales a disposición de esas asambleas y decidieran exactamente en qué se invertía. 100% presupuestos participativos, no el 5%, el 3%, no, 100%. Ustedes deciden en qué se pone, ¿no? Con los aciertos y con los errores de esos presupuestos participativos, que implicaba también un proceso de formación en la gente para intentar identificar líneas de trabajo y de futuro. La otra pata de ese plan de dinamización fue un programa de educación de adultos que tuvo su cenit desde el punto de vista del desarrollo, nació en el 84, en el 86 había 203 municipios de la provincia con un aula de cultura, con 203 personas contratadas, con 25.000 personas saliendo por las tardes de sus casas a formarse, a conversar, a convivir, a imaginar un futuro diferente en los negros nubarrones que ya se nos avecinaban en aquellos momentos. Bueno, el inicio de ese proyecto y ese año 86, que era un año también mágico porque el propio Ministerio de Cultura en ese año impulsó el programa Cultura al Campo, un programa que de alguna manera también quería fijar una mirada al medio rural diferente. En ese año 86 el Ministerio de Educación publicó el libro blanco de educación de adultos. Identificaba perfectamente que en España estaba en el umbral semántico del analfabetismo funcional del orden de 11 millones de españoles, muchos de ellos procedentes de las zonas rurales. Bueno, ahí había una masa crítica necesaria para poder intervenir desde la cultura y transformar algunas cosas si queremos plantear líneas de futuro. ¿Qué conclusión sacamos de esa etapa? Permitirme que la lea para poder identificar con las palabras que puse. Lo que me enseñó, su inicio, su desarrollo y su final abrupto es que los procesos culturales de una comunidad o de todo un territorio en periodos cortos de tiempo y desconectados de las decisiones económicas y sociales no llevan más que a la frustración o a la melancolía, por muy importante que sea su presencia, como para, en ese caso para nosotros era. Por lo tanto, el cortoplacismo, como decía Alfredo, no es bueno para nuestro trabajo en cultura. Segundo hito, en el año 1990 nosotros dirigimos un proyecto europeo financiado por la Unión Europea en un municipio de 600 y pico habitantes. Ayer miré y ya no llega a 500 habitantes, Santillana de Béjar. ¿Qué tratábamos, qué planteábamos allí?
planteábamos que muchos de los servicios públicos que incluso los municipios pequeños tenían, había muchos problemas de intervención de los profesionales, del médico, del maestro, también del cura, del asistente social, etcétera, para poder tener unas prácticas comunitarias aceptables, ¿no? Recordar que veníamos de una ley de educación donde planteaban que toda la comunidad educativa debería participar y se montaron los consejos escolares como un órgano de participación. Después de muy pocos años, el nivel de deterioro en la participación era altísimo. Nosotros hicimos un trabajo en Santibáñez de Béjar logrando que el 90% de la comunidad educativa participara en esa elección, frente a un 18% de la media de la comarca. Quiero decir que otro de los ejemplos que debemos destacar de esa experiencia es que los procesos culturales no encuentran situación de centralidad en la definición y amplificación de las políticas públicas, y mucho menos en el medio rural. Es decir, si no acompañamos desde la cultura todos esos procesos, habrá un deterioro de lo comunitario, evidentemente. Y las decisiones que se toman, incluso las buenas decisiones en incrementar la participación, en estos momentos tenemos algunas leyes recientemente publicadas, pues si no van acompañadas de ese proceso, no rendirán sus frutos. La tercera experiencia, muy rápidamente, es la última que yo, en la que he trabajado, y es desde el año 2009 a 2015, en un proceso de cambio en un centro cultural del medio rural también, donde todo lo que se nos avecinaba en las transformaciones de la lectura pública y las bibliotecas pasaban por repensar nuestra organización. Porque seguramente los servicios que ofrecemos a la población no podemos plantearlos desde un nivel de organización excesivamente jerárquico. Y por lo tanto, todos los impactos que la tecnología provoca en los hábitos de la gente lo tiene que hacer desde una organización mucho menos jerarquizada. Y también aprendí allí una cosa clave, que es que lo local puede estar en la vanguardia de los procesos más rabiosos. De la innovación está aquí en Cerezales, el futuro está aquí en Cerezales, o está en Peñaranda, o está en un montón de experiencias que mañana veremos aquí. Por eso, desde lo pequeño, es posible esa visibilidad si se dan, claro, una serie de condiciones, ¿no? El ocaso del medio rural no tiene solo que ver con la despoblación, como ya se ha dicho, sino con el abandono de una cultura que podía haber puesto luz en la generación de un nuevo modelo económico, social y cultural. Porque el medio rural tiene la posibilidad de construir un sistema de pensamiento que conecte los distintos nodos para que una persona y una comunidad pueda vivir con equilibrio. Muchas de las ideas más innovadoras están surgiendo hoy en torno al procomún. Incluso todos los avances en las potencialidades de la tecnología no están tan alejados de las prácticas y los actores que en el medio rural han sido centrales. Me refiero a cómo se debatían las cosas comunes en el concejo, cómo se cuida el ganado de manera colaborativa, cómo se afrontan las catástrofes vecinales al golpe de campanas, cómo se están pendiente del vecino con solo silbar, cómo se cuidan los bosques comunales. Esos valores y prácticas sociales, económicas y culturales no cotizaban en bolsa, tampoco ahora. Y fueron despreciados por unos dirigentes y una sociedad que ha esquilmado sus recursos naturales, que ha agudizado su crisis en un modelo económico que cada vez provoca más brechas culturales, económicas, sociales y territoriales. Por tanto, es necesario advertir que el medio rural debería haber sido el primer sitio al que hubiera llegado la fibra óptica, el lugar donde más esfuerzos se tenían que haber aplicado para asentar población de manera activa y donde la innovación, donde la investigación agroganadera debería haber sido un pilar estratégico y donde la innovación pedagógica en las escuelas rurales tenía que haber sido una apuesta permanente. Porque en el ADN del medio rural está la cooperación, la innovación, el esfuerzo. La vida en el medio rural es una vida a la intemperie, donde las circunstancias condicionan sobremanera el yo y el nosotros. Por eso es tan importante no despreciar esa cultura, sino cultivarla y expandirla a otros ámbitos. Por supuesto, no todo ha sido baldío en estas décadas. Ha habido muchas personas que han venido trabajando de manera permanente por recuperar la dignidad y el futuro en el medio rural. Prueba de ello es el catálogo de experiencias que mañana podremos compartir en este foro. De los últimos a incorporarse, pero de los primeros en liderar esa visión, ha sido la fundación que hoy nos acoge y que con apenas 9 años de vida han demostrado dónde se deben poner los acentos y cómo conectar la cultura con el tejido económico, las prácticas artísticas y el conocimiento del territorio.
junto a la apuesta permanente por el aprendizaje y la innovación. El mundo rural es fuente inagotable de inspiración para el arte contemporáneo y, a su vez, este debe darle al mundo rural una nueva manera de reivindicarse como espacio de futuro, donde vuelvan a nuestro vocabulario palabras como inspiración, escasez, intemperie, esencia, incertidumbre, paciencia, herencia, equilibrio, espera, oralidad, bien común, camino y una que le gusta mucho a esta fundación, no ficción. Muchas gracias. Sí. Claro que sí. Que Javier es buen amigo de esta casa. La vista, ¿por qué? Pero bueno, bien merecido todo lo que ha dicho, además. Pues ahora ya es vuestro turno. Lo que sí que os pido es brevedad en las intervenciones, a ver si así podemos hacer un diálogo entre vuestras observaciones y las de los ponentes. No sé quién quiere empezar. Participación. Buenas tardes, gracias. Soy Alex Rodríguez, resido en Palencia, me crié en el norte de Palencia y vengo de un proyecto de aquí, Eurones de Castroponce, un pueblo en Tierra de Campos. Gracias por acogernos, felicidades porque, a ver, voy a ser breve, tres cosas. Una, la primera. Me he identificado mucho este edificio recién estrenado por la Fundación porque fue una de las cosas que yo dirijo un festival de teatro alternativo y 21 años llevamos y entonces fue una cosa que me pasó a mí, quería seguir respetando las representaciones que se hacían en aves, en calles, en eras y se decidió en el 2001 hacer un teatro y yo me bloqueé un poco y vamos, yo bueno, no estaba a las órdenes, había otra persona con muy buena cabeza. Y luego entendí que la población se identifica. Lo mismo existieron las iglesias, lo mismo existieron las casas del pueblo y tal. Se identificaron y se identifican mogollón con un teatro. Sí, de 200 localidades, muy bien equipado porque somos profesionales y quisimos hacer algo ideal para que sea rentable, o sea, que el dinero que se haya gastado nos sirva y se han identificado, ¿no? Y eso me ha gustado, el hecho también, el impulso que dais para seguir identificando, anclando, sembrando, yo solo todo ese tipo de cosas las uno, ¿no? Dos, hay un paralelismo que comentas tú, Alfredo, que me ha venido cuando hablabas de toda esta gestión que tiene que hacer una persona desde un pueblo, que se incrementa una más, porque igual desde una ciudad la diputación entre más o menos te la libras, pero toda esta escala, ¿no? Esta la llevo intentando ahí procesos culturales, como si traigo o no traigo, llevo el proceso cultural, tal. Yo lo asemejo a, por ejemplo, el Centro Dramático Nacional produce espectáculos lindísimos, carísimos y bien, muy, muy bien trabajados, pero no llegan a la ciudadanía, a pueblos, a ciudades, apenas llegan, por muchos conflictos algunos se podrían resolver, otros no llegan. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Crear, no voy a crear unos CDNs, ¿no? Ese, ¿por qué voy a dejar a una población de 110 habitantes sin poder disfrutar, saber, conocer y transitar ese tipo de cosas, ¿no? Esas escalas, esos tramos, que no sé, cómo que tenemos que estar más abiertos, más abiertas todas para poder eliminarles. Me da igual en artes escénicas como plásticas, como cualquier otro concepto, ¿no? Bueno, vale, ya no me ha... Muchas gracias. Solo quería decir que hay un aspecto de sensibilidad que a veces es muy difícil ponderar y poner en una balanza, que es si lográsemos tener una visión bastante global de los sacrificios que se le han pedido a los pueblos, al medio rural, y en este país hay más de 300 pantanos, con mucha gente que ha dejado las vidas debajo de ese agua. Zonas que atraviesan autovías, autopistas, cosas que han influido en el desarrollo y fundamentalmente en el desarrollo más de lo que tiene que ver con lo urbano que de lo que tiene que ver con lo rural. Yo creo que la pregunta a la hora de qué derecho tiene el medio rural a solicitar que se mantenga abierta una escuela, que se mantenga abierto un consultorio médico, que llegue una producción del Centro Dramático Nacional,
la pondríamos en otra medida, porque es cierto que hay muchas polémicas y todos hemos asistido a alguna de, bueno, es que el medio rural recibe la PAC, no sé qué, tal. Yo creo que realmente es complejo hacer esa valoración, pero que si nos detuviésemos un poco a hacerla y fuésemos sensibles realmente a ello, yo creo que se le pueden poner pocos peros a los habitantes del medio rural a la hora de reclamar o tener un nivel de asistencia en el cual quienes vivimos hoy en día en ciudades tengamos que hacer un sacrificio, porque es que durante siglos el medio rural lo lleva haciendo en favor del desarrollo de las ciudades. Entonces no se trata de generar antagonistas ni cosas así, sino simplemente se trata de volver a activar cordones umbilicales que, como decía antes, en muchos casos son verdaderas autopistas y que hemos perdido la capacidad de mirar hacia ahí durante mucho tiempo. Pero si somos capaces de volver a ser sensibles hacia eso, yo creo que muchos de las dificultades que tienen espacios como estas zonas que tienen 11 habitantes por kilómetro cuadrado de población, pues se pueden lograr hacer evolucionar entre todos. Buenas tardes. Bueno, sobre todo lo que hemos dicho todos. Gracias, gracias, gracias a la Fundación. Mi pregunta o mi apreciación sería sobre todo a Javier Balbuena. Yo no sé si desciendes de Saber o no, o de algún sitio cercano. No. Del Valle de Fenar. Bueno, lo digo porque el título, Los procesos culturales como dispositivos de transformación, no sé si habréis dado cuenta, y me parece que no está aquí presente, por ejemplo, el Museo de la Siderurgia y de la Minería de Sabero. Yo soy de la zona de Picos de Europa, de la zona de Riaño, y para nosotros el museo ha sido una transformación total. Es decir, la cultura en el medio rural y un lugar de encuentro y un lugar de cientos de personas de encuentro y un lugar donde nacen ideas. Entonces me parece que también es un lugar para tener en cuenta aquí esta noche, esta tarde, para decir pues también gracias a lugares como ese, que es un museo de la Junta de Castilla y León y que está ubicado en Sabero. Y hay que también dar gracias porque haya transformado aquel valle, tanto el de Sabero como el de Lesla, tan importante, tan grande, tan desahuciado, con las minas nos han dejado y el pantano de Riaño nos han dejado completamente huérfanos. Y lugares como este nos han ayudado a recuperar cierta alegría de vivir. Gracias. Sí, sí. Sin duda, algunos de esas propuestas culturales, institucionales y ciudadanas han supuesto un foco de luz, un elemento de autoestima, una masa crítica para poder crecer propuestas también particulares y económicas en las zonas que están más deprimidas, pero claro, lo que se pide ahora es un balance general también, es decir, qué efecto mimético han provocado los fondos europeos en determinadas prácticas de desarrollo de propuestas de museos que el medio rural no era posible aguantarlos una vez que se acabaran la construcción y la inauguración. Entonces, quiero decir que yo creo que hay que plantear propuestas de museos o infraestructuras culturales que tengan un sentido primero para la población, que las asuma, que se las apropie y que a partir de ahí las instituciones pongan las condiciones para que eso dentro de 10 años puedas volver al Museo de la Siderurgia y decir, y está abierto y acoge a tanta gente y para la gente de la localidad es un elemento de encuentro, de convivencia, de autoestima y de futuro económico, ¿no? Desgraciadamente yo creo que ahí a veces los recursos económicos externos o internos por esa escala que decía Alfredo nos han nublado la vista y hemos dilapidado mucho dinero en líneas de trabajo que luego no tienen continuidad, que han ido a vías muertas, ¿no? Y eso además ha provocado pues otro montón de consecuencias o de daños colaterales.
lo cual no quiere decir que haya museos que tengan sentido y que tienen futuro, ¿no? Primero, se habló el concepto de rural. El cambio que hubo en la Real Academia fue promovido por los grupos de acción local y la Red Española de Desarrollo Rural, ¿no? Yo diría que no nos gusta desde el mundo rural, o a mí no soy de la opinión de reivindicar, que sí tendríamos derecho a reivindicar, temas de justicia, temas de reivindicaciones históricas, lo que has dicho, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que mirar el futuro, ¿no? Y yo creo que, o que lo que pretendemos desde los grupos de acción local es vender ese futuro, en el sentido de vender el mundo rural como un sitio de oportunidades, ¿no? Un sitio de oportunidades, pero desde todo ámbito, desde el ámbito económico, clarísimamente, desde el ámbito medioambiental. ¿Alguien duda que el futuro es el carbón, o es las energías renovables, o es el agua, o es el combate contra el cambio climático? Y también yo entiendo que, o entendemos que el ámbito cultural es también muy importante a la hora de fijar población, a la hora de dignificar ese territorio. Lo primero que hay que hacer para que un territorio se recupere es que la gente de ese territorio se sienta orgullosa de ese territorio. Es el primer paso para empezar, porque si, no digo ahora, pero no hace muchos años, nos avergonzábamos de ser del mundo rural, ese mundo estaba muerto. Yo creo que eso está cambiando, o ha cambiado, y va poco a poco. Y ahora ya nadie, o es un honor muchas veces ser de un sitio, o contribuir a desarrollar ese sitio. Y creo y digo que ahora hay herramientas como nunca, como son los fondos que hay de desarrollo rural, para esa incentivar. Yo creo que en muchos sitios hay que ser realista. Es tan crítica el tema poblacional que evidentemente ya no se puede trabajar exclusivamente con la gente que vive en ese territorio. Hay que trabajar también, entendemos, con buscar políticas que sean atractivas para recuperar gente del entorno urbano y que vaya al mundo rural. ¿Por qué? Porque hoy, razonablemente, si conseguimos unos buenos servicios y sobre todo solucionamos el tema tecnológico, hoy quizá el mundo rural está dispuesto, en disponibilidad, de dar más calidad de vida que el mundo urbano. En Asturias tenemos un tema muy, podríamos decir, innovador y pionero, que nos ha, aunque lo permitían los fondos europeos, nos ha puesto en marcha en otras comunidades, y esperemos que sí, porque se está evaluando ahora, lo que llamamos, un tema que llamamos el ticket rural. Y es una ayuda a fondo perdido de 25.000 euros para cualquier persona que, estando en paro, lógicamente, se instale en el mundo rural, y evidentemente se le da alta en el IAE para cualquier actividad económica que quiera desarrollar. Si eso después requiere una inversión, le corresponde también la ayuda económica que le corresponde a esa inversión. Eso detectamos, sobre todo con la crisis, que muchas buenas ideas, por muy poco dinero, se pierden, porque hay mucha gente que no tiene ese poco dinero y no tiene capacidad para acceder a la financiación bancaria adecuada. Entonces, eso que estamos ahora en los inicios del nuevo programa, ya vamos teniendo poco a poco ese ticket, es como decir que no haya, podríamos decir, nadie, ninguna buena idea, ningún buen proyecto, se quede sin ejecutar por falta de financiación, ¿vale? Y digo, son políticas que enlazan también con muchos temas culturales, porque reivindicando un poco lo anterior, ¿qué es cultura? Cultura, al final, yo creo que es todo, porque un buen pastor es una cultura inmensa. Un buen pastor, para pastorear un rebaño de vacas o de cabras o de ovejas, o el sistema de regadío, o el sistema de tradición oral, o el tema, o el patrimonio etnográfico, y esa puesta en valor de todo ello, seguro que va a contribuir, sobre todo a lo que hablábamos en la mesa, esa recuperación del orgullo, y sobre todo, si es posible, al desarrollo económico, a través de la generación de actividades económicas, incluyendo las actividades culturales. Sí.
me la acaba de pedir, pero le pido brevedad porque si no nos empezamos a comer el tiempo de la siguiente mesa. Vale, pues muy, muy breve. Si no quiere participar nadie, participo yo. A mí me gustaría solamente también insistir en el tema que estábamos comentando y una palabra que creo que tendríamos que poner aquí sobre la mesa es el tema de la gobernanza de esa transformación social que estamos comentando, ¿no? En el sentido de, cuando hablamos de gobernanza, hablamos de anticipación desde la perspectiva de que hace falta planificación estratégica y decíamos tener una visión de futuro y saber cómo llegar hasta allí. Hacer planificación estratégica no se trata de acertar las cosas, sino tener un plan de trabajo, tener una carta, ¿no? Un mapa de hacia dónde quieres ir y cómo vas a llegar hasta ahí. No porque lo vayas a acertar, sino porque necesitas, es prueba y error y tienes que ir corrigiendo, necesitas evaluar y es un proceso a largo plazo y necesitas ir sondeando en qué medida te estás desviando y en ese sentido es un arte y es una técnica y es una herramienta de empoderamiento también a nivel de las instituciones, a nivel de las empresas, a nivel de la sociedad, a nivel de las asociaciones, de las comunidades, etc. Pero al mismo tiempo que hablamos de planificación estratégica y de anticipación, hablamos de consenso, hablamos de participación pública, hablamos de democracia. En un contexto también como el actual, donde a nivel de Europa, a nivel del mundo y demás, vemos que la cosa está un poquito sensible, ¿no? Bastante, mucho, depende con el color del cristal con el que lo miréis. Después, la otra cuestión que quería comentar era, cuando estábamos hablando de esa visión de futuro, no significa que nos tengamos que olvidar de lo que llevamos a las espaldas. Y hemos comentado la palabra integración en el sentido de decir, vale, integrar lo global y lo local. Con el tema de desarrollo sostenible también se pone sobre la mesa la necesidad de integrar tiempos, en el sentido de las generaciones pasadas, las generaciones actuales, las generaciones venideras. Y esa capacidad también de la cultura de integrar en ese sentido es importante, ¿no? Y la reflexión sería un poquito de decir, o sea, al final planteamos quiénes somos como sociedad rural, la identidad, de dónde venimos, la memoria, el patrimonio, es imprescindible para saber a dónde vamos. En ese sentido, esa reflexión también de conectar los tiempos es importante, no plantearnos una tabula rasa de planteamos un futuro sin tener en cuenta todas esas cuestiones. Pues me gusta el cierre porque precisamente hacia dónde es lo que vamos a ver en la siguiente mesa, así que les dejamos paso y muchas gracias de verdad a los cuatro por vuestra participación.